2022 es el año donde estamos volviendo a ver espectáculos en vivo tras casi un año y medio encerrados en cuarentena. Finales de 2021 han vuelto pequeños espectáculos con aforos reducidos y ya 2022 debe ser el año de la vuelta de lo que conocíamos como los espectáculos masivos. Y hay un concierto que se viene en la primera quincena de marzo en el Movistar Arena y es nuestro próximo invitado, Pedro Aznar. Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están? Aquí esperanzados en esta conversación de la vuelta a los conciertos. Hemos vuelto de a poco acá nosotros a foros más reducidos. Bueno, aparece una cepa nueva, pero está la esperanza, está la fe. Te pregunto a ti, ¿cómo ha sido todo? No el periodo de la pandemia, ya todos sabemos, esta vuelta, que volvemos, aparece una cepa nueva, hay que volver. ¿Cómo ha sido eso para ti? Bueno, la vuelta a los escenarios ha sido realmente muy, muy feliz. El hecho de poder volver a tener al público ahí cerca, a tener el aplauso, tener la calidez de la gente, por supuesto que le otorga a los espectáculos una temperatura diferente, por así decirlo. Es muy necesario y es muy hermoso. Convengamos que nosotros, yo me acuerdo que durante pandemia me tocó la oportunidad de hablar con Miranda, el dúo de Electropop, y ellos me decían que mientras nosotros estábamos en cuarentena en Buenos Aires, en algunos lugares se podían hacer conciertos, pero bajo reglas, todos sentados, todos con mascarilla, y ellos me decían, hacemos música para bailar, pero es la única forma y queremos tocar en vivo. ¿Cómo sentiste tú todo ese periodo? Sí, bueno, lo que había que hacer era tratar de respetar todos esos protocolos para que los conciertos se pudieran seguir efectuando. Por supuesto que a veces la gente quería bailar, quería cantar, saltar, pararse en la butaca, pero no se podía hacer. Pero bueno, es un poco una solución de compromiso, ¿no? Aceptar no hacer esas cosas en nombre de poder estar presenciando un concierto en el lugar. Pedro, te hemos visto acá en muchas oportunidades, quizás la última fue con Manuel García, donde vas ahora al Movistar Arena, te hemos visto en el Teatro Nescafé, diferentes lugares. ¿Con qué se va a encontrar la gente la próxima quincena de marzo cuando nos vuelvas a visitar después de todo este periodo de pandemia? Bueno, lo que voy a hacer es un concierto, yo creo que a la altura de un reencuentro de después de más de 2 años. Va a ser un concierto generoso en cuanto a la longitud, van a ser más de 2 horas y media. Voy a tocar de toda mi discografía, por supuesto va a haber clásicos y va a haber además música nueva, canciones que he estado componiendo en los últimos meses, que van a ser parte de mi próximo disco. Y también, claro, voy a visitar Flor y Raíz, que es el álbum que saqué a fines del año pasado. Y voy a tener unos invitados de lujo total, que son grandes amigos y grandes colegas, como son Elizabeth Morris, Víctor Heredia, Nano Stern y Manuel García. Eso te iba a preguntar, Pedro. ¿Te logras acostumbrar a esta nueva normalidad, se le llamaba acá en Chile, a tener que estar haciéndote PCRs para viajar, ya no tener esa camaradería con tus amigos cuando visitas otro lugar? ¿Te acostumbras un poco ya? ¿Ya han pasado ya 2 años de pandemia? Sí, porque ya estamos en una fase que Dios quiera que sea la recta final, ¿no? Y que ya este año podamos superar a nivel mundial esta situación. Lo más duro fue, por supuesto, el principio de las cuarentenas estrictas en 2020, cuando realmente no nos podíamos encontrar ni siquiera con la familia, ¿no? Eso fue durísimo. Felizmente esa etapa ya pasó y esperemos que no vuelva y que podamos volver al contacto pleno como teníamos antes. Eso te iba a preguntar, claro, fue 2020, fue un año donde uno se cuestionó muchas cosas. ¿Temiste por tu vida? ¿Qué te pasaba por tu cabeza en todo ese periodo, dentro del encierro? Te veíamos haciendo estos live por Facebook, por redes sociales, esta nueva forma de estar con tu público. Más que temer por mi vida, temía por mi salud mental y emocional, que creo fue una de las cosas más difíciles de la pandemia, ¿no? Soportar ese aislamiento manteniéndose en foco y manteniéndose en eje. Pero los conciertos virtuales que hice durante ese periodo fueron una gran ayuda, que fue de ida y vuelta, ¿no? Yo sentí que era necesario estar presente y acompañar a la gente y a su vez me sentí profundamente acompañado por ellos, así que fue una bendición poder hacer eso.
Pedro, y te llevo ahora lo más macro, tú eres parte del mundo de la cultura. En los últimos, no sé, décadas, las productoras de eventos musicales habían quizás logrado lo que ni siquiera el fútbol o la política logró, que era unir grandes eventos. Artistas venían por giras por Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador. Los eventos como Lollapalooza hacían empezar a hacer Rock en Río previo a la pandemia en otros países, acá en el Cono Sur. ¿Cómo ves lo que va a pasar este año? ¿Tienes fe que las cosas van a ser? Acá estamos a menos de un poco más de un mes de lo que debe ser la gran vuelta de los grandes concierto que es Lollapalooza, que incluso cambió de lugar, son 100.000 personas por día, algo que hasta el año pasado suena una locura. ¿Cuáles son tus esperanzas? ¿Y crees que esto se va a lograr hacer finalmente o no? Es probable que sí. Por supuesto que hoy contamos con una herramienta fundamental como es la vacunación, ¿no? Tanto en Chile como Argentina, somos dos países que tenemos un índice de vacunación altísimo y una muy baja resistencia a vacunarse, felizmente, ¿no? Creo que nuestros dos pueblos entendieron que era una necesidad y que era una manera de cuidarnos entre todos. Y eso ha creado una cierta fortaleza sanitaria. Entre todos. Así que yo tengo esperanza de que sí, que a lo largo de este año vayamos viendo de a poquito el descenso paulatino de la pandemia y, si Dios quiere, su desaparición para el año que viene. Pedro, tú tienes una gran cercanía con Chile, tú decías, tienes amigos músicos, una gran cercanía. ¿Cómo has visto lo que ha pasado en Chile? Nosotros hemos tenido por lo menos 2 años de muchos cambios que se vieron consagrados con un presidente de 35 años. ¿Cómo lo vieron desde allá? Tú que tienes amistades acá, ¿cómo viste todo ese proceso, desde Argentina? Se vivió con alegría. Yo con muchísima de la gente que hablo estuvieron muy, muy atentos y muy conectados a lo que pasaba con las elecciones en Chile. Y que haya un presidente joven con ideas renovadoras, con un programa de gobierno que está sintonizado a las necesidades del pueblo chileno de hoy. Todos lo hemos recibido en Argentina con mucho placer. Da esperanza para lo que hablábamos de que las ideas vayan transmitiéndose, ya no pensar como país, sino como continente. Suele hablarse muchas veces de que somos todos hermanos, que la cultura nos une, pero cuestiones como esta, ¿las políticas pueden permearse y imitarse en otros países? Yo creo que sí, yo creo que sí, que es no solamente es necesario pensar como región por una cuestión de beneficio común a todos los países, sino que ya es un hecho innegable. El mundo ya es realmente una aldea global. En los años 60 era una idea un poco utópica, pero hoy es algo absolutamente concreto. Entonces, no estar sintonizado con esa idea de que estamos todos en el mismo barco es quedarse afuera del barco realmente, porque está todo completamente conectado. Y de hecho, la pandemia ha sido un ejemplo clarísimo, por supuesto, desde un ángulo negativo, pero de que estamos todos conectados y estamos todos conectados al momento. Todo lo que pasa repercute en todos los demás lugares prácticamente de manera instantánea. Así que creo que tener un pensamiento abarcativo y un pensamiento mundial es fundamental en estos tiempos. Claro, Pedro, han sido tiempos bien complicados a nivel mundial con los mandatarios que han salido elegidos en diferentes países, no solo en este cono. Te quiero preguntar para ir terminando, la pregunta que uno le hace de rigor a cada artista o a alguien que está en el mundo de la cultura, ¿puedes hacer planes en 2022 o todavía no? ¿Hay incertidumbre? Hay una cierta cuota de incertidumbre, sí. Por supuesto, todos tratamos de planear nuestro año laboral y de planear si vamos a lanzar discos, si vamos a estar grabando, si vamos a hacer giras, pero es un poco una expresión de deseo más que una cosa totalmente concreta, porque es un poco día a día, semana a semana, mes a mes. Nosotros planteamos, pero el virus dispone en último término. Pero como te decía antes, yo estoy esperanzado de que esta sea como la meseta que vaya descendiendo hacia un llano donde ya podamos por lo menos manejar la pandemia de una manera mucho más segura para todos y que ya no impida el trabajo a todo el mundo de la cultura. Lo último, Pedro, para ir cerrando. Acá fue bien difícil para el mundo de la cultura el debate de bueno, los dineros tuvieron que cambiar las perspectivas, se fueron a vacunas, a salud. ¿Cómo fue allá para el mundo de la cultura, a nivel global la pandemia?
Bueno, el mundo cultural se vio en Argentina también fuertemente impactado. Somos medio millón de trabajadores los que estamos directa o indirectamente afectados por el parate que hubo en la cultura. Por eso yo los conciertos online que hice, los primeros seis, los hice de manera totalmente gratuita porque sentía que era una buena manera de ayudar y una buena manera de acompañar a la gente. Pero después cuando tomé conciencia cabal de lo que estaba pasando y de tantísima gente que estaba afectada por la falta de trabajo, lo que le propuse a la gente fue pagar una entrada nominal, que no era para nada cara, pero que era una forma de ayudar a todos los trabajadores y trabajadoras de la cultura que estaban sin poder ganarse el sustento. Y felizmente la gente lo entendió muy bien y fue solidaria y colaboró y se sumó a la idea. Pero sí, somos muchísimos los afectados, sin duda. Bueno, Pedro, te quiero agradecer. Flor y Raíz, el material nuevo que estás presentando el próximo 12 de marzo en el Movistar Arena, tú lo prometiste, 2 horas y media de concierto para el público que te vaya a ver. Te quiero agradecer estos minutos acá con esta entrevista. Muchas gracias a vos y nos encontramos ahí. Ahí nos vemos, Pedro. Bueno, y a ustedes les invitamos a que sigan acá en la sintonía de CNN Chile.